Hola, te habla Shisley Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor, saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas, solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por emails. Solamente recibo pagos por Zelle en Estados Unidos, en algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Cáncer, Sol, Luna, Ascendente y Venus para este periodo Cáncer. Esta es tu lectura semanal. Vamos a estar viendo qué dicen mis espíritus a través de la taza del café. Bueno, vamos a ver, Cáncer, pues lo primero que estoy viendo para ti es que alguien te ofrece un perdón, pero pues las personas que no se atreven a hablarte, a buscarte, pues evidentemente te van a estar extrañando de una manera sobrenatural. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues esto significa que tú vas a estar, o sea, en los pensamientos, en el alma, en el corazón de una persona que se equivocó bastante contigo, que te pudo haber traicionado bastante y que la verdad pudieras estar como dándote cuenta de esto, porque te vas a soñar con esa persona, vas a oler el olor si tienes muy desarrollado todos los sentidos, ¿ok? Más que todo, pues el sentido de medium, que pues las personas, o sea, que tenemos algún don, a veces sentimos el olor de las personas que nos piensan, pero en tu caso, en la gran mayoría, lo que vas a estar haciendo es soñando con esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona te desea mucho y antes de dormir se acuesta pensando en ti. Mucha suerte con el número 07, con el 70. Te veo, aparte pues de todo esto, que vas a llegar a tener un hecho curioso con algo eléctrico, con ruedas, como una patineta. Bueno, no sé si hay patines eléctricos, pero todas esas cuestiones que la gente se monta, que carga, pudieras estar, o sea, comprando esto. También te veo comprando ropa. Si eres mujer, vas a estar comprando muchas cosas femeninas como rojas, rosadas, pintura de uñas, pintura para la cara y ropa, ¿ok? Te veo, pues aparte de todo esto, que pudieras llegar a tener algún rasguño de algún animal. Debes de tener bastante cuidado si vas a ir a lugares salvajes. Te veo un hecho curioso con una casa bastante vieja. Esta casa puede estar ubicada en el campo. Te veo también un hecho curioso con baños súper viejos, como, qué sé yo, como de estos baños que habían en los campos, como antes en mi país se llamaban letrinas. Yo no sé cómo se llaman eso en otros países, pero son estos baños que son así, sin nada eléctrico, que son en el campo. Te veo un hecho curioso con un elefante y te veo el número 42. Vas a estar rescatando algún tipo de animal o algún animal con alas se va a estar metiendo en tu casa. Vamos a seguir adelante con la bola de cristal. Bueno, lo primero que estoy viendo en la bola de cristal son ángeles que se van a estar manifestando en tu vida. Tú también vas a tener mucha comunicación angelical, Cáncer. Es muy posible que empieces alguna novena para algún ángel o arcángel. Yo personalmente te puedo estar recomendando la novena de San Miguel Arcángel. Él es muy poderoso, con perdón con todos los santos, pero pues él es el único santo que me ha cumplido absolutamente todo lo que yo le he pedido. Entonces, los otros de repente pues dilatan, pero pues San Miguel, tengo un lazo muy especial con él.
Dicho sea de paso, pueden estar buscando por ahí en mi canal, en este canal, Soluciones Místicas, y también en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, algún tipo de carta para San Miguel. Y van a ver que si siguen las indicaciones, se le va a estar cumpliendo todo. Vas a llegar a tener un hecho curioso, Cáncer, con una fruta exótica. Yo, pues, como la veo, es una papaya. Pero esa papaya es como algo diferente, no sé, como una forma diferente o unos nutrientes diferentes orgánica. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la punta de cuarzo. Bueno, Cáncer, lo primero que estoy viendo para ti es como si fuera pues meditación. Habla de que vas a estar meditando muchísimo y vas a estar también como bastante natural. Te puedes hacer algún tipo de dieta desintoxicante, como nada más de puros, jugos y todo este tipo de cosas. Mucha suerte con el 33. Vamos a seguir ahora con el abre caminos. Vamos a ver, yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro, perdón, todo lo que está bloqueado y te atraigo tus deseos más anhelados. Hecho es, así es, ya es. Bueno, Cáncer, pues vamos entonces a seguir adelante con días consagrados. Te recuerdo que junto con estas lecturas tienes tus lecturas mensuales para el mes de mayo. Así que pues la puedes estar buscando en el playlist del canal. Las personas que me oyen por Spotify, iVoox, pues pudieran estar pasándose por YouTube para ver pues más videitos. Bueno, pues lo primero que te sale es el árbol de la vida. Eso significa que tu familia va a estar siendo muy importante para ti. Te está saliendo el cisne dorado abierto como para volar. Eso significa que vas a tener muchas aperturas de caminos y que estás lista o listo para volar. Te está saliendo el cisne negro. Esto no es bueno, esto es un evento desafortunado. Pero por último, pues te sale el corazón blanco. Hay una persona con muy buen corazón que va a llegar a tu vida. Seguimos adelante con tus cartitas, Cáncer. Vamos a ver, déjame en los comentarios si la lectura te está gustando. Déjame corazoncitos verdes. Si me quieres estar apoyando, pues pudieras estarte suscribiendo si no lo has hecho. Y aparte pues de todo esto, ayudándome, apoyándome, que ya somos más de 224 mil suscriptores, suscríbete, comparte. Y aparte pues de todo esto, pudieras estar dejando una donación para el canal, para que sigamos creciendo a través de Patreon, Soluciones Místicas o cualquiera de mis cuentas que están todas en el detalle del canal. Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista ilustrado por Giovanni Bacchetta. Bueno, lo primero que te está saliendo es que pudieras llegar a tener como si fuera algún conflicto con alguna mujer. Tienes que tener cuidado con gente amargada, gente que no quiere nada de su vida, que ni siquiera se quieren ellos. Imagínate cómo te van a querer a ti. Te veo como si fuera pues un conflicto, cerca de tu casa o cerca de tu trabajo. Así que muchísimo cuidado con esto, ¿ok? Hay gente que le lleve la vida, como digo yo. Hay una situación legal de la cual tú te vas a estar enterando. Si tú estás casada o casado, pudieras estar viviendo lamentablemente infidelidad. Esto pudiera detonar en un divorcio. Si tú eres soltera o soltero, cuídate mucho con las personas que te llegan en estos momentos, porque pueden ser personas que traen maldiciones y tienen problemas económicos y quieren tu dinero. Habla de todo modo de que la rueda de la fortuna gira a tu favor y te trae una persona que quiere un hogar igual que tú. Así que pues tan mal no te va a estar yendo. Vamos a seguir entonces adelante con la baraja española. Vamos a ver, Cáncer, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Corte de tus cartas. Persona del elemento de agua, Cáncer, Escorpión o Piscis, va a estar llegando a tu vida, pero con intenciones de sacarte algún tipo de provecho. Cuídate, Cáncer, cuida tu fortuna, cuida tu dinero. Porque habla de que tu apertura de camino va a estar jalando gente que no son positivas, ¿ok? Caminos abiertos. Hay una mujer del elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario, que te va a estar desacreditando, trayéndote como problemas. Y aparte, pues de todo esto, te salen lamentablemente lágrimas por infidelidad. Si estás casada o casado, tienes una pareja, vas a estar descubriendo algo. Lamentablemente, Cáncer. Pero a veces es mejor descubrir temprano que descubrir tarde y quedarte atrapado o atrapada. Porque pues la verdad es mejor que tú sepas que estás con una persona infiel. Así no se invierte tiempo, no se invierte sentimientos y todo ese tipo de cosas. Vamos a seguir adelante con el tarot de Rider. Vamos a ver Cáncer, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. En el corte de tus cartas habla de que tú puedes estar decidiendo iniciar un divorcio por infidelidad.
Pero en dado caso de que tú estés soltera o soltero, cualquier tipo de situación en la corte, se te puede estar complicando con habladurías. Cuida mucho tu actitud. Habla de que pudieras estar perdiendo una oportunidad precisamente por tu actitud, pero vas a tener un triunfo. Te veo firma de papeles, firma de documentos. Hay una situación con alguien que quiere estar robando, ¿ok? O con alguien que quiere estar haciendo lo mal hecho. Debes de tener bastante cuidado. Vamos a ver. Bueno, les pido disculpas, estoy un poco congestionada, pues por aquí el clima cambia bastante. Hay veces que hace calor, a veces que hace frío y eso pues hace daño. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver Cáncer, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus en el corte de tus cartas. Habla de que debes de tener bastante cuidado con el tú enlentecer proyectos. Habla de que tienes que estar purificándote tanto como por dentro o por fuera. Como te dije, es muy posible que empieces una dieta, perdón, purificadora de líquidos o con vegetales y carne, nada más. O vamos a suponer con vegetales y frutas. Habla de que hay una persona que te quiere estar volteando como tus sueños, tus deseos, muchas habladurías como para ti. Te veo como situaciones de algunas peleas con algunas personas. Eso te puede estar enlenteciendo el amor y habla que te puede estar doliendo mucho la cabeza. Vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Vamos a ver Cáncer, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Sana, estás protegido contra toda clase de peligros. Lo peor ya quedó atrás y te pido que te sientas seguro. Rey, en este momento yoga y ejercicio son esenciales para tu bienestar, paz mental y crecimiento espiritual. Bueno, Cáncer, vamos a ver entonces tu moneda consagrada. Vamos a ver, por favor, monedita. Hagan una pregunta a ver qué dice la moneda consagrada. Hay que darle amor, cariño, porque la señorita tiene sentimientos. Vamos a ver si le dice algo positivo a ustedes. La respuesta es un no. Ok, así que pues vamos a seguir entonces adelante con más números de la suerte, colores de la suerte. Vamos a ver. Sesenta y nueve, noventa y seis, veintidós, veinticinco, cincuenta y dos, sesenta, cero, seis, sesenta y tres, treinta y seis, cuarenta y seis, noventa y cuatro, sesenta y ocho, ochenta y seis. Signo más compatible va a estar siendo Sagitario. Signo menos compatible va a estar siendo Leo. Día dorado va a estar siendo el 3. Se lo vas a sumar al primer día que veas en la descripción del video. Y colores de la suerte va a estar siendo el rojo, piedra de la suerte va a estar siendo la amatista. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Cáncer, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Cáncer, junto con estas lecturas, tienen lecturas mensuales. Que Dios te bendiga mucho y muchas bendiciones. Bye, bye.